Hola gente de YouTube, yo soy Scorpion, bienvenidos al primer video del canal. Y hoy les vengo a enseñar una manera rápida y sencilla para avanzar en Teflot rápidamente. Y bueno, aquí comenzamos, vamos directamente al arsenal de almas. Yo no les recomiendo que cambien el rifle de plasma, sino la pistolita. Usualmente prefiero la pistolita al rifle de plasma. Agarramos las escopetas y nos vamos directamente. Esperen un momento. Bueno, vamos a iniciar directamente con esto. Ya para acabar. Usualmente hay mayoría de personas que no saben cómo va este mapa o cómo pasarlo rápidamente. Yo recomendaría una pistolita para cualquier cosa, pero en este caso no. Recomiendo el rifle de plasma para... para poder avanzar rápidamente y poder desarmar a los floats. Como podemos ver, usualmente podemos quitarle los brazos y ya no, casi no pueden atacar si no tienen los dos brazos. Como este lo había dejado sin brazos, pero se me murió antes y lo iba a llamar Larry. Ok, fíjense, en este momento estoy enseñando, fíjate, ahorita estoy acabando rápidamente con los floats de una manera rápida y sencilla. Y aquí tenemos a nuestro buen amigo Larry. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar aquí. Nos vamos todo derecho, no hay que parar, usualmente no. Si quieren tener una mascota como yo, ¡Larry! Bueno, usualmente yo le pongo la rica vez que tengo un float sin brazos. Pero ustedes no sé cómo le pongan. Así que vamos a seguir continuando con esto. Y sin más preámbulo, aquí ya vámonos directamente a esto. Perdón, es que ahorita, pero lamentenme si no hablo bien, pero es que tanto float me desconcentra. Y sobre todo que este mapa no es totalmente lleno de float, sino es un mapa simple. Simplemente sencillo y a la vez difícil, gracias a que a veces confunde mucho algunas partes de este mapa. Bueno, ya volví a la parte donde me mataron. Es que, bueno, pues digamos que no estaba totalmente concentrado en donde iba. Bueno, este mapa consiste en que es como una mini campaña para, pues yo creo que nada más para pasar el rato, porque si fuese para otra cosa, pues no sé, porque no influye ni en la campaña ni nada. Pero hay muchos servidores y bueno, no sé si sean servidores totalmente. A ver, que se suban. Aquí no es recomendable llevar Marvin, pero más adelante sí. Se lo recomiendo totalmente llevar siempre un Marvin con ustedes, pero en este caso no. Se van todo derecho, no. Para aquellos que tienen la mano chaqueta, mejor dejen al derecho y no se muevan el mouse por nada. Y aquí dejan de acelerar tantito para que quede... mi plan no era ese, pero bueno, igual funcionó. Bueno, continuamos todo derecho.
Bueno, este es uno de los mapas que más entretuvo a la gente antes de los mapas de Halo 4, cual ya tengo varios. Aquí es donde yo recomendaría que lleven Marines. Por ejemplo, estos dos ya me llegaron y ahora ya me tengo que ir. Lamento si ven como que un lagazo así bien feo. Pero... ¿qué se puede hacer con las compus? No se preocupen, ya casi llega la otra. ¿Cuál es bueno para comenzar bien el canal? Bueno, nos vamos directamente a este Pelican que tiene como control de transportador. Aquí matamos estos. Es recomendable, mejor lanzarle una granada y luego dispararle, porque si no, ahí valió, no se vale. Aquí es donde sí, aquí sí es muy recomendable cambiar esta arma por la Rocket, porque más adelante hay una hay Hunters, ya no criatura, Hunter. Y aquí sí es donde recomiendo que lleven Marines. Bueno, nos vamos todo, bueno, no todo derecho, bueno, seguimos este camino, este pasillo. Bueno, esto va a ser una miniserie llamada ataque de los virus. Bueno, así va a ser el siguiente episodio, va a ser en Teflot parte 2 con otros tres invitados, gracias a que Teflot, bueno, la parte 2 es mucho más difícil, digámoslo así. Es mucho más difícil que el... bueno, que este. Y mucho más largo, pero con muchas más armas. Bueno, y aquí intentemos solo quedar así. Aquí podemos tener el riesgo de que se nos voltee el guard. Ándale, que nos pase eso. O que sigamos, pero como aquí ahí están estos, los ghosts. Pues simplemente nos vamos aquí a la derecha o izquierda, no sé en qué, porque yo estoy viendo a la derecha. Ah, no, sí, es a la izquierda. Y terminamos en este cuarto donde es el final de The Flood. Ok, es la parte 1. Espera en la parte 2 con unos invitados que les va a llegar al corazón. Ah, bueno, aquí podemos ver que podemos manejar esta nave, pero oh, qué lástima, no podemos disparar porque solo el jodido copiloto puede disparar. Lo malo es que no tengo alguien con quien me ayude. Ah, qué lástima. Bueno, pues, y aquí nada más tenemos que llegar aquí a donde está esas banshees y esos élites que por una razón siguen aquí. Y aquí es donde recomiendo estacionarse bien. Y para subir a este tienes que agacharse para poder entrar, porque si no, no entran simplemente. Ya sé que este video se podrá ver como una jalada, pero ¿qué se le puede hacer? Y ven que nos sobró bastante tiempo como para hacer nuestras pendejadas. Y aquí es donde acaba nuestro video. Así que denle like, suscríbanse y comenten si quieren más. Y para que vean la miniserie de The Flood parte 2 y parte 3. Y de los The Flood nos vamos a ir basando en los áreas. Que siempre es un mapa que es uno de los mapas que más me gustó. Que es como una mini campaña. Bueno, este mapa es... bueno, este mapa es uno de los mapas que le gusta mucho a la gente. Bueno, voy a tener invitados, cual son tres personas que llegué ahorita en este momento, tengo a la mente. Y ojo, recuerden, cambien la pistola por la escopeta, agarren todo lo que puedan y se van directamente a la aventura.
en este mapa. Bueno, ustedes si quieren pueden hacer lo mismo, agarrar una escopeta y un rifle de asalto y seguir mis consejos, o dejar que los flots los violen, se los penetren, les metan ese tentáculo. Bueno, antes de que me enoje, pues yo soy aquí, aquí fue Copión, y bienvenidos a este canal, y suscríbanse, denle like, y nos vemos hasta la otra. Adiós.